Se acaba el mes de abril y estamos de vuelta con una nueva entrega del Sumas. Os traemos un programa lleno de secciones donde recopilamos todo lo sucedido en el entorno universitario. Y también fuera de él. Además de información, os traemos entretenimiento, entrevistas. Quedaos con nosotros y... ¡que empiece el Sumas! Si no has podido asistir a alguna de las actividades que se han realizado este mes, no te preocupes. En el informe hasta hacemos un resumen de ellas. Estate atento. Otro mes más, la Facultad de Ciencias Sociales ha estado hasta arriba de actividades. El buen tiempo ha llegado a Salamanca y, como veréis, se nota en el ambiente. El equipo de Informas os pondrá al día de todo lo que ha pasado en la facultad en el mes de abril. Dentro vídeo. El activista pakistaní Muhammad Ehsan Ulakan concedió en la Facultad de Ciencias Sociales una conferencia contra la esclavitud infantil. Muhammad explicó cómo se desarrollaba esta realidad en algunas zonas del mundo, así como la importancia de cambiar ciertas herramientas que los niños emplean en su jornada laboral. El evento contó con la asistencia de importantes cargos de la facultad, como el decano, José Manuel del Barrio Aliste. Como recuerdo de este acto, se inauguró una placa conmemorativa en honor a Iqbal Masí, víctima del esclavismo que fue asesinado a los 13 años y cuya historia inspiró a Muhammad en su lucha. El uso de las redes sociales es algo cada vez más habitual a la hora de encontrar nuevos trabajadores. De esto vino a hablarnos Víctor Candel, quien informó a los alumnos sobre los criterios de selección seguidos por las empresas, explicándoles cómo sus publicaciones cotidianas en redes sociales pueden afectarles a la hora de encontrar trabajo. Muchos jóvenes creen que LinkedIn no es una red social para ellos, pues porque es una red social que a lo mejor requiere tener cierta experiencia profesional previa o tener ya establecido una red de contactos, y no es así. Hoy día no estar en LinkedIn supone perder oportunidades profesionales, y yo recomiendo a la gente joven que uno de los perfiles que tienen que abrir de cara a su búsqueda activa de empleo cuando finalicen sus estudios es un perfil en LinkedIn, donde empezar a posicionarse y donde poder ser encontrados por parte de cualquier reclutador. El emprendimiento social y cultural es una salida cada vez más demandada en los tiempos actuales. Zoe Martín impartió el taller que abarcó este campo con el objetivo de dar a conocer su trascendencia a la hora de entrar en el mundo laboral. La USAL tiene un proyecto muy fuerte de emprendimiento social y cultural y de emprendimiento general, también de ámbito tecnológico. Entonces yo creo que de la universidad se está fomentando mucho el emprendimiento, se están dando muchos premios, se dan ayudas, hay aceleradoras, está el parque científico que da también espacios y da apoyo, da asesoría, da mentoring. Entonces yo creo que tenéis un ecosistema muy muy fuerte, muy bueno y muy conectado con otras universidades, que eso también es súper importante. Pese a avances como en la instauración del modelo Startup en el terreno tecnológico, aún es necesario un gran recorrido en el ámbito social y cultural, para así generar la riqueza que se propone como meta en emprendimiento. El taller Más Media sobre la violencia y la desigualdad contra la mujer tuvo el propósito de concienciar a los asistentes sobre la influencia negativa de los medios de comunicación. La socióloga Ruth Alvarado fue la encargada de realizar este taller. Todas estas situaciones de machismo, desigualdad e invisibilidad que se da en la mujer, vivimos constantemente con ello, y los más media intentan mantener esa situación, lo cual perjudica el futuro de las mujeres de nuestro país y de la sociedad en general. La creciente importancia de la satisfacción de los trabajadores fue el tema principal del encuentro realizado por Juan José Riesco del Pino, responsable de Recursos Humanos de Mercedes-Benz. Mi objetivo es, aparte de poderles aportar mi experiencia en los temas que voy a hablar hoy, que es sobre convenios colectivos y sobre compensación y beneficios, que son tareas habituales de mi trabajo, es también darles una visión actual de dónde nos situamos en el entorno laboral, para que ellos también tengan unas expectativas más acordes a los tiempos, en lo que va a ser luego el futuro laboral de ellos, lo que se van a encontrar cuando ellos acaben sus enseñanzas regladas y tengan que incorporarse al mercado de trabajo. Entre los temas tratados, se hizo especial hincapié en la sustitución del personal humano en las cadenas de montaje, los convenios colectivos y la actual situación del entorno laboral. El conjunto multiasociativo y vecinal Garrido se mueve
el cual vela por la progresión del barrio Garrido, se encargó de organizar un foro de presentación con el objetivo de involucrar a la comunidad universitaria en su actividad. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Pues dar a conocer las acciones que estamos generando, invitar a la gente a participar si quieren en este movimiento o, si no es así, pues intentar que surjan otros movimientos en otros barrios de la ciudad que nazcan de la gente que vea esta charla. En la conferencia se contó con la presencia de varios portavoces de diferentes asociaciones afiliadas, los cuales explicaron la forma de trabajo más adecuada para lograr una interacción lo más comunitaria posible entre los barrios de Salamanca. La exposición Mary Richmond, Construyendo teoría desde la práctica, pudo ser visitada durante este mes de abril. Richmond, a pesar de carecer de formación universitaria, fue una importante pionera dentro del campo de trabajo social, destacando por los aportes que introdujo con su libro Diagnóstico Social a las bases formativas de esta licenciatura. Nos gustaría que los alumnos y alumnas de trabajo social pudieran echarle un ojo tranquilamente, que la aprovechen y que sirva para crear un poco de gusanillo por la historia de la profesión. A pesar de estar en la recta final del curso, nuestros compañeros del SUMAS no han parado de trabajar. Fruto de ello es la oportunidad que hemos tenido este mes de entrevistar a una mujer volcada en dar visibilidad a las desigualdades sociales. Nos lo cuenta Paula en el Almas. Por fin ha llegado el calor y este mes en el Almas conocemos a una de esas profesoras que los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales recuerdan con mucho cariño. María Luisa Ibáñez nos cuenta su faceta más personal. Pues una persona, una mujer que se dedica a la enseñanza, en este caso en el Departamento de Sociología y Comunicación de aquí, de la Universidad de Salamanca. Soy madre y poco más, ¿no? La autodefinición siempre es muy, muy complicada en este sentido. Creo que es por lo que más me podríais conocer, ¿no? Un profesor, una profesora del Departamento de Sociología y Comunicación. Pues soy una profesora desde el año 2001 que ha pasado y pasa por distintas titulaciones, antiguas licenciaturas, los actuales grados, tanto en el grado de Sociología, en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social y en el grado de Ciencias Ambientales, que en su momento eran bien diplomaturas o bien licenciaturas. Nací en un pueblecito de La Rioja, un pueblo pequeño al lado de Nájera, el pueblo se llama Cárdenas y es un pueblo pequeño, muy agradable. Nací allí porque mi abuela vivían allí, y entonces cuando yo nací, hace ya mucho tiempo, pues era costumbre de que se fuera a casa de las madres, ¿no? Y bueno, pues mis padres en ese momento vivían en León y tres meses antes o por ahí, pues mi madre se fue a casa de su madre pues para cumplir con la tradición de seguir naciendo en casa de los abuelos, ¿no? En este sentido, no he vivido de quieto allí. Iba a los fines de semana, veranos y esto, y poco más, ¿no? Pero le tengo mucho cariño y cuando pienso en casa, cuando alguien me dice ¿qué vas a hacer, ¿no?, este verano?, siempre digo, me voy a casa. Porque mi padre siempre estuviera en el lugar del mundo que estuviera, siempre decía, me voy a casa, y la casa era la casa de sus padres, o sea, del pueblo donde vivían sus padres. Entonces yo he seguido la misma idea, ¿no? En aquel momento daros cuenta que eran familias numerosas generalmente. Bueno, pues yo era sola, no tenía hermanos, pero fue feliz en este sentido. No era sola en el sentido biológico de la palabra. Sin embargo, mi madre tenía una hermana que se había casado, había quedado viuda muy joven y había quedado con una niña. Y esa era mayor que yo, 11 años mayor que yo, y realmente cuando yo nací ella ya estaba, ¿no? Y entonces era como si fuera hija de mis padres, de,
no solamente de mi madre, que era su madrina, sino también de mi padre. Y bueno, pues yo era como mi hermana, ¿no? A todos los efectos. Y lo malo fue que ella murió muy joven. Entonces, cuando yo tenía 14, 15 años, y sí que lo sentí y lo sigo recordando a ella como una hermana, y de hecho la llamaba Tata, ¿no? Como se llama los hermanos pequeños a los mayores, y la sigo recordando como una hermana que perdí, y además cuando quizás más se necesitaba una hermana. Su madre siguió viviendo, seguimos viviendo todos en la misma familia, entonces yo suelo decir que tuve mucha suerte, ¿no? Tuve una hermana, aunque la perdí muy pronto, y tuve dos madres, ¿no? Mi madre de biológica y mi tía, que realmente ejercía de madre. Pues leo, me gusta leer, tengo una perrita bodeguera que me ayudó mucho después de la muerte de mi madre y sobre todo también un divorcio un poco muy traumático, me ayudó a salir, ¿no? de la depresión. Es una perrita terapéutica, yo siempre digo lo mismo porque me gusta, me ayudó mucho ella, esa compañía, y el salir con ella, pasear, leer, no solamente leer para preparar clases o temas que es necesario, ¿no? Eso es estudiar, leer cualquier cosa de cualquier tema, ¿no? Lo mismo me da ensayo que histórica, que de ciencia ficción, puedo leer cualquier cosa. Proyectos sociales varios, de varios tipos, clases y consideraciones, bueno, pues de todo, desde desarrollo local, tanto urbano como rural, el desarrollo transfronterizo, para mejorar la situación de los ciudadanos o del medio rural o de la gente que vive en la raya, ¿no? Como comúnmente se dice. Y en otros proyectos sociales que tienen que ver con los grupos sociales o las clases sociales más desfavorecidas. Siempre digo lo mismo, cuando yo tenía 14 o 15 años y en esa poquito antes de la muerte de mi primita, de mi hermana natural, una de mis compañeras de colegio fue asesinada por su padre. Asesinada toda la familia, ¿vale? Primero la mató a ella, era la mayor, fue matando a sus otros dos hermanos, incluso un bebé que había de 6 o 7 meses, y la última en morir fue su madre. Entonces el colegio no sabía muy bien tampoco cómo explicarnos lo que había ocurrido, y bueno, a mí esto se me quedó muy grabado. Luego las conversaciones en mi casa, ¿no? Mi madre siempre decía, está loco, un crimen pasional, y las respuestas de mi padre sobre que no era ningún loco, simplemente era una mala persona que había decidido no solamente matar a su familia, sino hacerle el mayor daño posible en el último momento a la madre, ¿no? Que era ver cómo moría cada uno de sus hijos asesinado. A ver, para el futuro os deseo a todas mucha felicidad, a todos mucha felicidad, que consigáis vuestros sueños, ¿no? Aunque sean muy difíciles. Aunque ahora os parezca imposible, no hay ningún sueño lo suficientemente grande y no hay ningún soñador lo suficientemente pequeño como para no poderlo alcanzar, por mucho que os parezca ahora muy difícil, ¿no? Entonces, yo lo que os deseo es lo mismo que para mí, salud, que seáis tengáis salud y que consigáis todo aquello que más deseéis, ¿no? La felicidad. Felicidad no es tener muchas cosas, sino que aquello que tengas te haga realmente sentirte bien, ¿no? A continuación os presentamos un proyecto organizado por los alumnos de Comunicación Audiovisual. Los compañeros del Temas y del Qué Más nos lo cuentan. Aprovechando la llegada del buen tiempo a Salamanca, hemos salido fuera a realizar la sección del Qué Más. Este mes hablamos sobre fotografía, concretamente sobre el proyecto Orla, un proyecto realizado por los alumnos de Comunicación Audiovisual y Sociología. ¿Sabrán el resto de alumnos de la facultad de qué se trata? Vamos a comprobarlo. No sé qué es. No, ni idea. Pues me suena a una exposición que han hecho, pero no sé muy bien qué trata. ¿Si os suena de algo? Ni idea. Nada.
hemos oído un poco. Pues a las fotos de la orla o algo parecido, o un vídeo, es súper guay, súper currado. La graduación, no sé, algo así. Vais bien, es sugerente el nombre. No, la verdad es que nunca lo he oído. Sí, sí, algo nos han mencionado los veteranos. ¿Me podríais decir un poco resumen? Bueno, pues creo que es una fusión que tienen los de tercero con otra, con la carrera de psicología. Sociología. Sociología, para sacar unas cuantas fotos sobre la discriminación sexual. Sí. Muy bien. Sí, más o menos. O sea, es lo que he oído. ¿Tú también sabías que era? Sí, más o menos, sí. ¿Y qué crees que puede ser por el nombre que tiene? Como la orla de la graduación o algo de eso. Ah, cuando te gradúas. Fotografía, sí. O algo por aquí. ¿Y a qué te suena el nombre? A fin de curso, a graduación, a algún título que se le pueda dar a los estudiantes. Pues no sé, tendrá algo que ver con la orla, con algún proyecto de eso. Sí, algo de eso, de que te hacen fotos para la típica orla del instituto. Bueno, pues el proyecto Orla es un proyecto conjunto que han trabajado los alumnos de comunicación y de sociología de tercero y trataba de hacer una serie de fotografías sobre identidad sexual y diversidad de género y han expuesto las 25 mejores de 160 que hicieron en el Museo de Salamanca. Está hasta el 6 de mayo. Es un proyecto que han hecho juntos sociología y comunicación visual sobre fotografías de identidad de género y diversidad sexual y está en el Museo de Salamanca hasta el día 6 de mayo. Ah, qué entonces guay. Está ahí. Pues a mí me parece... Creo que sí, no sé. No, a mí me parece estupendo, ¿eh? Porque encima sí, porque tú eres de no sé qué y yo soy mejor que tú porque estoy de no sé cuánto. Pues no, cuando se junta las fuerzas es cuando se crea de verdad una fuerza. Que no haya disputa. Sí, encima siendo el mismo edificio, que puedan hacer proyectos juntos es muy interesante. Hombre, pues está bien, así no estás siempre con la misma gente tampoco y está guay. Sí, es eso, o sea, aportar, yo creo que cuanto más nos unamos entre nosotros y no tengamos como rivalidades entre las carreras, porque siempre hay como muchos piques, en plan, yo soy mejor, no. Claro, es que las carreras son eso, son el conocimiento dividido y si lo juntamos tenemos pues una bomba ahí en el momento. Pues puede venir bien para compartir incluso materiales o lo que sea. O sea, un alumno de una carrera puede aportar algo a los de la otra y viceversa, así que... Es muy interesante porque así como que expandes más las posibilidades de tu carrera mezclándote con otros, con otros cursos y otras posibilidades. Y vengo a preguntarte sobre el proyecto Orla, ¿sabes qué es? Me suena de ver carteles por la facultad y tal. Pues, ¿a qué te suena? Pues creo que es algo de las graduaciones y tal, de las fotografías. Creo que lo hacen dos carreras. Vas bien, vas bien. En sociología y comunicación, sí, ¿no? Sí, vas muy bien. Sí. Es un proyecto así que hacen juntos, pero que es que ya lo he contado tanto que... Ya, bueno, sí, te he visto. Si quieres, en vez de falsear dando entrevista, deberíamos tomarnos algo. Sí, aquí atrás en la terracita. Pues me están dando un poco de envidia, llevamos toda la mañana currando. Y estos aquí tomando cañas y que no nos dejan entrevistarles. Yo lo veo una buena opción. Sí. Creo que es suficiente por hoy. Pues venga, vamos. Vámonos. Bueno, nos ha tocado explicar un poco de qué trataba el proyecto Orla, pero ahora que ya lo saben, os invitamos tanto a vosotros como a ellos a ir a la exposición hasta el día 6 de mayo en el Museo de Salamanca y ver las fotografías que han realizado los compañeros. Por nuestra parte ya está, ahora solo nos queda ir a editar, porque esto lo estáis viendo muy bonito, pero todavía no está editado. Así que nada, os dejamos con el temas. Diversidad sexual, violencia de género, identidad. Estos son algunos de los temas que se han visto reflejados en las fotografías que los alumnos de Comunicación Audiovisual han realizado. En su quinta edición, el proyecto Orla se expone en el Museo de Salamanca hasta el 6 de mayo. ¿Te lo vas a perder? El proyecto Orla tiene como... Bueno, a mí me gusta decir que tiene muchas capas, ¿no? Y entre las capas que tiene es un proyecto que conjuga la innovación docente en primer plano, pero luego también conjuga la investigación etnográfica y por último la intervención social. Con todas esas capas lo que jugamos a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales, en el grado de comunicación, en la asignatura de fotografía y otras asignaturas del grado de sociología es a poner en práctica una serie de conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la identidad y con el género a partir de la práctica fotográfica.
Es un proyecto realmente interesante por varias cosas. En primer lugar, porque combina una serie de metodologías de investigación, como es la innovación educativa, la etnográfica y la social. Y también es muy interesante que trabajan dos facultades en colaboración, una que es la de comunicación audiovisual y otra la de sociología. Para mí es muy importante como decano estar aquí y para poner en situación y en contexto un proyecto que ya va por su quinta edición y que nació en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales, pero quiero resaltar esto. No nace en un centro, en una estructura, en un espacio físico, sino que nace a partir de las complicidades, las intenciones, las ideas, las grandes ideas de compañeros, de profesores, profesoras, Javi, Bea, Modesto, Kerman, y de una de las patas que es fundamental en la vida universitaria, que son nuestros estudiantes. En estas fotos hemos realizado el proyecto Orla, que bueno, es un proyecto que se basa en reflejar la identidad y yo creo que lo que hemos intentado reflejar es un poco el alma de las personas y lo que realmente somos. Por un lado, realizar una serie de autorretratos, retratos y fotos grupales en las que se viera reflejada la identidad de cada uno de nosotros y fuéramos capaces de captar una faceta más interna, lo que otras personas no conociesen de nosotros. Y el segundo objetivo era realizar una fotografía de género, una fotografía que realizamos en conjunto con los alumnos de sociología, los cuales participaron con nosotros a la hora de elegir el tema que queríamos reflejar en la fotografía. Esos temas iban desde violencia de género, diversidad sexual, desigualdad entre los géneros. Bueno, pues lo que intentamos reflejar como clase en estas fotos pues es un poco la diversidad de género que está ahora pues tan en boga y después también las inquietudes artísticas de cada uno como alumno, como en la gran variedad de fotos que tenemos aquí y bueno, es un poco lo que se puede ver en la exposición. Han hecho ellos el trabajo, han organizado ellos la exposición y el producto es lo que aquí tenéis. Este proyecto que creo que va mucho más allá de una muestra de fotografía. Esta colección de fotografías que podéis ver representa la visión de esos jóvenes estudiantes de la Universidad de Salamanca, ese futuro que es prometedor en nuestro país y que manifiestan principalmente asuntos tan relevantes como la identidad y el género. Pues la verdad es que me ha resultado muy interesante, me parece que el tratamiento de las fotografías es bastante bueno en cuanto al enfoque, al color, a la iluminación y nada, se lo recomendaría a todo el mundo que viniera. Pues me ha parecido muy bonita y que se lo han currado muchísimo, las fotos están muy curradas. El proyecto surgió hace 5 años, son 5 ediciones, y básicamente en el caso del proyecto surgió dentro de la asignatura de fotografía, del grado de comunicación audiovisual, porque lo que yo quería era abrir esa asignatura primero a la facultad y luego en última instancia a la ciudad de Salamanca, ¿no? Y quería que eso lo hiciéramos todos juntos, los alumnos y el profesor. Técnicamente está muy bien, es una gran iniciativa de la universidad, ¿no? Y como estudiantes de comunicación pues creo que es el sitio idóneo para denunciar o hacer visible problemas como son la identidad de género o problemas de esta índole social, y creo que los alumnos lo han reflejado de una manera muy correcta y desde la creación artística, que es su punto fuerte en esta carrera, ¿no?
Diversidad cultural. Qué bonito suena cuando lo imaginamos, ¿verdad? Pues bien, ya podemos dejar de hacerlo porque la Fundación Secretariado Gitano se encarga de hacerlo una realidad. ¿Qué os parece si nos adentramos más en el tema? Secretariado Gitano es una fundación que encontramos a lo largo de toda España y que trabaja por alcanzar la plena ciudadanía de las personas gitanas. El objetivo principal de la Fundación Secretariado Gitano es buscar la promoción integral de la comunidad gitana, mejorando los aspectos de su vida en diferentes acciones, en diferentes temas como vivienda, educación, empleo y específicamente el programa Promociona, que es el que yo llevo, trabajamos en la línea de educación. El programa Promociona es un programa que lleva pues desde el 2009 en Salamanca. Trabajamos con familias gitanas y no gitanas con el objetivo de que sus hijos e hijas acaben y consigan el graduado. Tenemos una situación este año con la que estamos muy contentas y es que tenemos a 10 niños y niñas en tercero de la ESO. Estamos a nivel de tres espacios, aquí los martes y jueves, que son las aulas que están aquí en la sede, y después vamos por barrios, por los que no se pueden desplazar con esa facilidad, pues vamos nosotras allí. Cuando vienen aquí a aulas, pues lo que intentamos principalmente es que trabajen, que no solo hagan sus deberes, que eso es un hándicap con el que nos encontramos principalmente, pues hoy no voy que no tengo deberes, no, porque siempre se puede trabajar más cosas. ¿Cómo trabajamos en el programa Promociona? Pues trabajamos desde una intervención integral con el alumnado en dos líneas diferentes. A nivel individual hacemos sesiones de orientación con ellos o tutorías donde trabajamos necesidades más específicas que tengan los niños y las niñas, como autoestima, como referentes positivos, que es muy importante que los niños y niñas tengan ejemplos de otras personas que lo han conseguido antes que ellos para no ser el primero, porque muchas veces a todos nos da miedo el dar el paso y el ser el primero. Trabajamos temas relacionados con cultura gitana, podemos hablar desde hasta la simple decisión de qué optativa escojo en cuarto de la ESO, que cómo pues trabajamos intentando resolver todos los conflictos y todas las pues intrigas que te surgen en esa edad tan complicada de los 15 y 16 años, incluso antes. Nosotras somos la base y el apoyo, que pues vamos a estar aquí, si necesitas cualquier cosa, pues nosotras te vamos a ayudar. La Fundación Secretariado Gitano es para los jóvenes un lugar de trabajo donde se sienten motivados para estudiar y decidir a qué se quieren dedicar en un futuro. Me dijeron de venir mis primos, ¿sabes? Y se lo dijeron a mis padres y decidieron traerme para sacar mejor los estudios y estudiar más. Saben motivarme, me dicen pues tienes que estudiar para el día de mañana ser alguien e intentar sacar las cosas, que al día de mañana ser persona, ser tener un trabajo. No solo es que me ayuden a hacer los deberes, sino que te motivan a seguir, a que te des cuenta de que si no vienes aquí no vas a ser nada en la vida, porque sin un trabajo y sin la ESO no puedes ir a ningún lado. Y te ayudan a diario, todos los días, hacen tutorías contigo, cuando te pasa algún problema se desplazan hasta el colegio, hablan con el profesor, hacen todas esas cosas para que sigamos con los estudios. Aquí podemos hacer todos los deberes, cuando nos sobra tiempo podemos hacer cosas más divertidas. Nos llevan a un puesto de trabajo donde nosotros quisiéramos estar, por ejemplo al bufete de abogados me van a llevar a mí, para darnos cuenta de cómo ha sido el camino que han llevado hasta llegar ahí, lo que han estudiado, cuánto tiempo han dedicado a eso, si han ido bien, mal, y para darnos cuenta de que es difícil llegar hasta ahí, pero si seguimos, pues bien. Estudiar mucho, hacer todos los deberes y sacar muchos sobresalientes, sobre todo en bachillerato. Pues que no sean tontas, que estudien, que necesitamos un trabajo para sobrevivir, que al día de hoy no podemos vivir del rastro ni de la paga, que tenemos que seguir evolucionando. Y ahora toca la arroba más, ya sabéis, esa sección donde hacemos un repaso de las redes sociales, aunque no estoy segura de que mi compañera Lidia tenga preparada la sección. Voy a llamarla, a ver qué me dice. ¿Lidia? Hola Alicia, nada, que me pillas aquí en un descansito, que estaba revisando nuestras redes sociales, ya sabes que estamos a tope. Así que me pongo otra vez a ello, que me queda mucho aún, ¿vale? Venga, un besito, chao, chao.
Ya sabéis, nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde subimos todos nuestros contenidos adicionales, y en Facebook. ¡Empezamos! Durante el mes de abril hemos recibido muchísimas notificaciones. Empezamos el mes compartiendo el programa en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Sumas Facultad, queremos dar las gracias por compartir y comentar la publicación. También estamos constantemente activos en nuestro canal de YouTube, CAP USAR, donde cada semana publicamos nuevos vídeos. Los más vistos este mes son la exposición Construyendo teorías sobre la práctica. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca acoge estos días una exposición sobre Mary Richmond, pionera en formular los elementos del diagnóstico social como base para todos los trabajadores sociales de nuestro tiempo. Foro presentación Garrido se mueve. Promover la interacción social entre vecinos. Este es el objetivo de Garrido se mueve, un conjunto multiasociativo que vela por la progresión del barrio. Y el encuentro profesional con Juan José Riesco. La satisfacción y el bienestar de los trabajadores está cobrando cada vez más importancia dentro del modelo empresarial. Ese fue el tema principal del encuentro profesional impartido por Juan José Riesco del Pino. Además, nos leemos en Twitter y en Instagram, @sumas_sociales, donde subimos fotografías de los talleres y actividades que se realizan al instante y os informamos de los que están por venir. Muchas gracias por los me gustas que habéis dado a las publicaciones, los comentarios y los nuevos seguidores. Y esto ha sido todo. Nos vemos el mes que viene y nos leemos por las redes. Mira qué rápido pasa el tiempo. Mayo está a la vuelta de la esquina y además del calor, trae con él conferencias, talleres y muchas actividades que no os podéis perder. Os lo contamos en el Próximas. La visita de Daniel Écija marca el calendario del mes de mayo. El productor de Los Serrano viene a la Facultad de Ciencias Sociales. Además, continúan los talleres del Observatorio Social. ¡Estad atentos! Queda poco para que acabe el curso, pero antes de que empiece el periodo de exámenes, aún podemos disfrutar de las actividades alojadas en el horario de Más Facultad. Abre el mes la presentación de la novela Junto a la orilla, escrita por Marisol Hernández Martí. El jueves, el Observatorio Social impartirá un taller sobre cómo trabajar en el extranjero. Además, Arsenio da Costa protagonizará un foro bajo el nombre Sinhogarismo. Antes de exámenes, se celebrará la Semana de Asa Oriental en la facultad, mientras que el jueves, el SIPE impartirá un taller sobre cómo presentarse a las empresas, más un encuentro profesional con Daniel Écija, subrunner de médico de familia. Eso ha sido todo por ahora. Nos vemos el año que viene. Alicia, ¿sabes esos típicos amigos que tienen una frase para todo? ¿Cuáles? A lo mejor nos lo pueden contar nuestros compañeros del Bromas. Salamanca son los jueves. Lo único que de tanto salir ya no tengo pasta, así que hoy creo que no voy a salir. Es que lo que falla mi carrera son los horarios, porque es que esto de madrugar yo lo llevo muy mal. Últimamente no tengo tiempo para nada, entre exámenes, trabajos. Odio a toda esa gente que cuando quedan 2 minutos para irse de clase, levanta la mano y empieza a preguntar. Es que no lo aguanto. Mañana, por ejemplo, grabo una noticia para el Sumas S. Y está chupado.
salió fatal el examen, que no pude estudiar, de verdad. Suspendo fijo. Es que esto del sonido es más difícil de lo que parece, ¿eh? No lo puede hacer cualquiera. Y hasta aquí el programa del mes de abril. Esperamos que os haya gustado y ya estamos manos a la obra para traeros una nueva edición en el mes de mayo. Además, queremos daros las gracias por vuestro apoyo y por acompañarnos un mes más. Nos vemos dentro de muy poco con más información, entretenimiento y mucho más. Siga atento porque tú... ¡Sumas! ¡Qué bien! Pienso una sola. ¿Lidia? Vale, Fer, ¿cuál es? A lo mejor nos lo pueden contar nuestros compañeros del Bromas. Se han cagado también. ¡Lol! ¡Está siendo! Vale, pues... En el informe está Fer. ¡No! No tendremos aquí la toma falsa, pregunto. Sí.